melocotón, melocotón. Melocotón, melocotón, manzana. Lavar nuestras manitas antes de tocar las frutas y los alimentos. También hay que lavar la fruta. Así que, ya teniendo todos nuestros materiales listos, vamos a comenzar. Por ese lado, observen, tengo piña y tengo uva. Ustedes pueden utilizar la fruta que más les agrade. También, esto es opcional, tengo en este recipiente un poquito de cereal y malvavisco. Y tengo yogur y ustedes pueden utilizar también crema chantilly o chocolate. Entonces, ¿qué es lo que contiene una pizza de verdad? La masa, esa es la primera.
Esta, la sandía, será nuestra masa. Así que ya la tenemos lista. ¿Qué es lo que viene después? Muy bien, es la pasta de tomate o la salsa de tomate. Eso lo vamos a utilizar yogur o puede ser también crema chantilly. Así que con mucho cuidado vamos a colocar en toda nuestra pizza. ¡Qué delicioso! ¿Qué más lleva la pizza? ¿O de qué te agrada la pizza a ti? A mí me agrada la pizza con aceitunas y con piña. Así que le voy a colocar piña. Trocitos de piña. ¿Y qué les parece si las aceitunas son las uvas? ¡Qué delicioso se ve ya! ¡Quiero probarlo! Muy bien, casi estamos por terminar. Y como última opción, ustedes también pueden agregarle cereal, como ya les dije. Y yo voy a agregarles malvaviscos. Así que pídele ayuda a mamá o a papá para cortarla. Ahora voy a agarrar un trozo de pizza de fruta. Y es así como nos ha quedado nuestra deliciosa pizza de frutas. Continuando con nuestra receta saludable, conmigo vamos a crear una mariposa. Y los ingredientes que necesitamos son uvas y una naranja. Muy bien, vamos a pedirle ayuda a un responsable familiar que nos corte dos rodajas de la naranja. Así es que vamos a cortarla. Ahora que tenemos partida nuestra naranja en dos rodajas, vamos a realizarle un corte a la mitad. Observemos. Recuerden que esto siempre lo van a realizar con ayuda de un responsable familiar. Y con nuestra naranja hemos creado las alas de nuestra linda mariposa. Ahora, ¿qué nos faltará? Muy bien, el cuerpo. Y para ello necesitaremos las uvas. Yo voy a utilizar un pincho para que las uvas queden fijas. Y con mucho cuidado las vamos a colocar en nuestro pincho. Qué deliciosa y divertida se mira nuestra receta fácil y saludable. Y es así como pueden divertirse en la cocina creando recetas saludables. Continuando con nuestras recetas divertidas, hoy vamos a crear una mariquita. ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a necesitar una rodaja de sandía. También vamos a ocupar uvas y si tienes también una pera. Y ahora vamos a ver cómo la crearemos. Ahora, con la ayuda de nuestros papitos, vamos a utilizar un cuchillo y vamos a darle forma a la sandía. Vamos a hacer un pequeño corte
para simular las alitas. ¿Observas? Luego vamos a ponerle uvas. Ahora con las uvas simularemos los puntitos que tienen las mariquitas. Observa, qué bonito. Ahora con otra uva le vamos a poner su cabecita y colocaremos la pera de adorno. Chicas, continuando con nuestras recetas saludables, ahora realizaremos un barco. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar un pedazo de sandía, piña y unas uvas. Y dos palitos de pincho. Vamos, acompáñenme. Las rodajas de la piña simulan las velas del barco. Y es así como nos ha quedado el barco. Muy bien, chicos y chicas. Esperamos que estén comiendo muy saludable. A continuación, crearemos esta receta. ¿Cumples años? ¿No? ¿Alguien en tu familia está cumpliendo años? ¿Qué tal si creamos un pastel de fruta? ¡Un pastel saludable! Necesitaremos materiales como sandía, podría ser melón también, piña y mira, naranja. Pon los materiales que tú tengas para poder simular el pan que es tan delicioso del pastel. Recuerda, es saludable, así es que lo haremos con fruta. Necesitaremos también uvas, si tú tienes uvas. Mira, puede ser perita y yogur para simular la crema chantilly que es tan deliciosa. Así es que formamos la base de nuestro pastel y luego con pinchos vamos a ir decorando poco a poco, así, para simular las velitas de nuestro pastel. Mira cómo poco a poco iremos formando esta divertida y deliciosa receta. Decoramos también con pera. ¡Qué delicioso! ¡Ah! Ya todos quieren cumplir años en la familia, ¿cierto? ¡Muy bien! Seguimos decorando por acá. Decoramos a tu creatividad
e imaginación, mira, será un delicioso pastel con muchas frutas y muchas ganas de comer que tendremos todos, mira. ¡Ay, qué precioso! Además, podemos agregar un poco de yogur. Y recuerda que es a tu creatividad. Ahora sí, estamos listos para disfrutar. Y para poder cantar, ¿quién está cumpliendo años hoy? Somos unos chefs. ¡Geniales, chicos! ¡Muy bien! ¡Nos hemos divertido mucho! ¡Creando muchas recetas saludables! Cuéntanos, ¿cuál es tu fruta favorita? ¿Cuál fue tu receta favorita? Esperamos que todas. Pero por hoy, chicos, hemos llegado al final de una actividad socioemocional más. Lo hicieron muy bien. Hasta la próxima.